Señor Belón, porque si hablamos de los rotarios, él tiene muchas cosas que contarnos, porque bueno, me decía que era de los que pocos ya que quedan, de los fundadores del Rotary Club en Marbella. Muy buenas tardes, señor Belón. Buenas tardes. Un año más, pues nos reunimos en nuestra cena de primavera para recaudar fondos para ayudar a tanta gente con la labor que hacemos durante tanto tiempo. Ya son 40 años en Rotary, desde que un día fundamos el Rotary, y hoy pues desgraciadamente soy el último que queda de los fundadores de Rotary de Marbella. Pero siempre tienen un aprecio hacia las personas que hicieron posible el Rotary, como nuestro fundador Jaime Torrabadella, del que su señora me regaló la corbata y la llevo puesta en recuerdo de él en un momento como este, porque eso, entre todo lo principal de los Rotarios, somos amigos. Y los amigos pues nos tratamos de ayudar a los que están fuera de Rotary. Muchos años, así que ha visto paso a paso crecer los rotarios, la llegación también de cada vez más mujeres. ¿Cómo ha vivido esta experiencia? Sí, no, y además hay que tener en cuenta que lo más importante es que esta, la cena de primavera de todas las que llevo vista, hoy será la cena más numerosa de gente, de tal forma que es la primera vez que hemos tenido que decir a la gente: no hay billete, lo siento, pero no tengo dónde sentarlo. O sea, eso no había pasado en Rotary nunca. Entonces hoy está pasando. Bueno, todos los días eso es bueno, eso significa que Rotary se aprecia, en Rotary se confía en la gente de que nos dan el dinero a nosotros, porque sabe que el destino que lleva es bueno, saben que nosotros no tenemos sueldo, que trabajamos por los demás, y eso es la demostración clara de lo que estamos aquí hoy, que esté lleno en una cena de primavera. ¿Los beneficios de esta noche dónde van? ¿Qué agujerito va a tomar esta? Bueno, siempre nosotros tenemos nuestras obras fijas, como es Cáritas, como es el Colegio del Ángel. Esas dos cosas son fijas todos los años, y el resto, pues según va habiendo las necesidades, bien en la ciudad o fuera de la ciudad, es donde ayudamos. Pues yo sé que tenéis también la vuestra gala grande en verano también. El 26 de julio, que esa es la gala importante, la que nos hacen posible de que ayudemos a la gente que ayudamos durante todo el año, porque hay una gala pequeñita, pues es barato y por tanto no hay un beneficio importante hoy para ayudar a los demás, pero la de julio sí, porque es la entrada principal de la ayuda a todas las instituciones durante todo el año. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias por un año más. Gracias. Bueno, saludamos al señor Giancarlo Pavarruso, que él ha estado también muchísimos años y también presidiendo, me decía él, en la silla muchos años, pero nosotros lo hemos seguido y sabemos que eres un fiel a los rotarios y que, bueno, esta casa de tu padre, tu familia, que se haga hoy aquí, es algo muy bonito. Me alegro mucho. Somos muy orgullosos que el Rotary Club Marbella ha elegido el restaurante 2 para celebrar la fiesta de primavera, y a través de las fiestas Rotary recauda dinero para ayudar a los demás que lo necesitan aquí en el pueblo y en todo el mundo. Vuestro restaurante, uno se siente bien, pero aquí es que aún todavía más, tiene muy buena energía. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Elena. Un abrazo. Hablamos con don Cristóbal Garre, rotario también y solidario con la causa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? La verdad que siempre que hay algo de los rotarios, pues por supuesto está siempre, sea en Meraví o sea en Marbella o casi todo tenemos.
Hombre, pues mira, Rotary se basa en la amistad, es una de las piezas importantes de Rotary. Es decir, hacer o tener muchas acciones, pueden ser sociales, pueden ser benéficas, pueden ser asistenciales, deportivas, culturales, o sea, Rotary está en su comunidad haciendo cosas. Es un grupo de amigos, con lo cual hoy estoy encantado, hay aquí 220 amigos, con lo cual estoy como en casa, ¿no? Muy contento de haber venido a apoyarles a ellos. El grupo de Marbella es una maravilla y aquí estoy con todos, saludando sin parar, porque la verdad es que son todos geniales, dedican su tiempo libre a la comunidad y para eso tenemos que estar aquí, en nombre del ayuntamiento y a nivel particular ni te cuento, o sea, estoy encantado de estar con ellos aquí hoy. Estoy sorprendida de la convocatoria que ha tenido esta edición de primavera. Bueno, lleva razón, suelen ser menos personas en esta de primavera, reúnen muchas en la otra que hacen más adelante, pero la verdad es que muy bien, hace un buen tiempo, Marbella es esto, Marbella es solidaridad, Marbella es gente con muchas ganas de pasárselo bien, y si dentro de esto que te lo pasa bien, pues tienes también la posibilidad de ayudar, pues mucha gente se apunta. Buen tiempo, Marbella es especial y aquí estamos todos para disfrutar de una noche y si es solidaria, mucho mejor. Porque hacéis una labor muy bonita todo el año y cada día. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, hablamos ya con la anfitriona, que es Aiko Amada, la presidenta de los Rotarios, que ha sido todo el año. Ha hecho muchas cosas y aunque todavía no es la gala grande, la del verano, pero qué éxito la de primavera de este año, Aiko. Felicidades. Muchísimas gracias, Elena y Pepe y Boom Marbella TV. Muchísimas gracias por vuestro constante apoyo a Rotary Club Marbella. Hoy tenemos más que 195 personas. ¿Te esperaba esta reacción, esta convocatoria? Bueno, de verdad que es una sorpresa muy bonita, que hemos llegado casi 200 y todavía hay personas, más que 10 personas en la lista de espera. Así que de verdad que estoy muy agradecida. Pero ¿cómo ha sido? Aunque te voy a preguntar en la fiesta grande, pero bueno, lo que lleváis de tiempo, ¿cómo te has sentido siendo la presidenta? ¿Cómo ha sido este recorrido? Bueno, ahora me siento muy tranquila y satisfecha, sobre todo, porque con vuestro apoyo hemos cumplido 15 proyectos locales e internacionales. Sobre todo, la mayoría de nuestra recaudación se queda en nuestra ciudad de Marbella. Para mí es un gran orgullo, hemos conseguido esta obra benéfica. Genial. Y hoy, y lo que se recaude, ¿dónde lo vas a destinar? Bueno, este es parte de recaudación. Vamos a repartiendo todos los 15 proyectos, porque tenemos 4 galas, ¿sí? Gala de verano y gala de Navidad. Y también cena de podio. También hemos recaudado donación para Podio Plus. Es nuestro proyecto internacional de Rotary Club Internacional. Y también esto, finalmente, la gala de primavera. Entonces, todas estas galas, recaudación de 4 galas, van a estar repartiendo en 15 proyectos nuestros. Bueno, ha sido un año intenso, por lo que me cuenta. Sí, de verdad que yo estoy muy agradecida que no ni he tenido ningún día de baja, que he conseguido atender todas las reuniones de Rotary Club Marbella, ni he perdido una. De verdad que estoy muy satisfecha de nuestra. Hemos superado todas las metas que hemos puesto Rotary Club Marbella este año Rotario 2018 y 2019. Vamos a aprovechar para hacer hincapié en la gala grande de los Rotarios este verano, donde va a ser, tenéis ya la fecha. Sí. Vamos ya para que las personas que quieran asistir lo hagan. Pues sí. Sí, ya tenemos la fecha de gala de verano de Rotary Club Marbella en Finca de la Concepción, como todos los años. El día 19, es el viernes, 19 de julio. Sí, os esperamos a vosotros, Pepe y Elena, siempre está con nosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y todos los apoyos vienen de vuestra audiencia para darnos los regalos para rifa y también viene para participar a nuestra gala. Os agradecemos muchísimo desde el corazón. Felicidades. Muchas gracias, Elena.
tenemos a Santiago Domingo, que también es rotario y siempre estás también con ellos apoyando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué institución es más bien organizada y qué más cosas hacen para otros? Porque está muy repartido siempre. Pues yo creo que no hay cosa más bonita que poder hacer algo por los demás cuando se puede. El que no puede, pues bastante tiene, ¿no? Pero yo considero que toda la gente que pueda, aunque sea poquito, no hace falta, pues entonces ayudémoslo con lo que podamos. Y para eso el Rotary Club me parece que es el mejor equipo, digamos, del mundo, porque siempre está ayudando a los demás y para eso ha sido creado. Entonces, enhorabuena a todos los miembros que hay en Marbella, porque en verdad son gente extraordinaria y que dan su tiempo y su vida, digamos, para en ayuda de los necesitados, en este caso. Muchas gracias. Saludamos al señor Rodríguez. Pedro Rodríguez también se une a esta gala solidaria. Buenas noches. Hola, buenas noches, encantado, gracias. Marbella es solidaria, pero en este caso este homenaje o reconocimiento a Santiago, una de las personas, de los profesionales más reconocidos, más querido, es un icono de Marbella. Yo creo que cualquiera que le conoce tiene la obligación de estar aquí. Estamos encantados de acompañarle, porque recuerdo que ya estuvo muy enfermito hace 19 años. Y en aquel momento, precisamente para que no fuese demasiado tarde, le organizamos un homenaje, reconocimiento. Bueno, se repuso, está fenomenal y a mí me encanta que le sigan dando homenaje, porque hay poca gente tan solidaria, tan buena y tan querida. Por tanto, felicidades a Santiago hoy. Muchas gracias. Gracias. Saludamos a la señora Giuseppina, que hoy ha puesto tu casa. Porque dos es un proyecto que hiciste ya hace un año, ¿no? Casi. Y que hoy lo pones de escenario para los rotarios y homenaje también a Santiago. Claro que sí. Pero rotario hacemos esto, es más. Es que porque siempre nosotros siempre apoyamos todas las asociaciones de Marbella, porque de verdad se lo merecen. Mucha gente, entonces nosotros también tenemos que ayudar a ella para poder lucir. Bueno, me decían que hoy ya no había sitio para más personas, sí, que se han quedado en lista de espera, o sea, que podían haber venido a lo mejor 100 más. Doble, de verdad, el doble. Bueno, muy bien. No hay que hacer otra más. Bueno, la verdad, ¿cómo se presenta el verano? Cuando quieras. ¿Cómo se presenta el verano? ¿Se presenta bien? Nosotros pensamos bien, bien. Yo pienso que vamos a trabajar mucho este verano. Pues sí. Enhorabuena, Giuseppina, muchas gracias. Y gracias a vosotros, siempre. Gracias. Bueno, Pilar Cerezo, que va a amenizar esta velada junto con su esposo, que ya está al piano, esa voz es tan bonita y que nos alegra tanto escucharte, Pilar, y verte. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches a todos y a ti, que me alegro mucho veros, de verdad que sí. Bueno, cuéntame, ¿qué has pensado para esta noche? Pues nada, aquí estamos un año más, gracias a Dios, que es una alegría. Y en realidad vamos a empezar en los postres con algo muy suavecito, porque me han pedido que haga algo muy especial y muy sensible, así que haremos algo muy tranquilito. Haremos boleritos, haremos, bueno, un poco de todo, música internacional, como siempre. Y luego ya meteremos caña para bailar, bastante caña. Hay que moverse, estamos de fin de semana. Hombre. Y bueno, ¿cómo está la temporada? ¿Cómo va esa temporada? Pues la verdad que muy bien, no me puedo quejar absolutamente, porque gracias a Dios, sí. Muy bien, el martes tenemos una actuación, el miércoles tenemos otra, que la digo porque si quieren venir, estamos el miércoles con un show de ABBA, que viene mi hija desde Madrid para hacerlo.
Estamos en Sulmare a partir de las 9:30. Empezaremos y os esperamos a todos allí. Eso es el miércoles 8. Y luego el jueves me voy a Múnich, que tengo una actuación allí. Así que bueno, fantástico. Y luego seguimos con el verano. La verdad que la Semana Santa ha sido a tope, la semana anterior también. Y bueno, es que ya no hemos parado. Es un preámbulo del verano, lo que te espera, Pilar. Bueno, yo estoy en forma, no hay problema. Muchas gracias, enhorabuena. Nada, gracias a vosotros, gracias de verdad. Bueno, entrevistamos al señor Bruno solamente para darle la enhorabuena por este gran proyecto y que hoy pues es el escenario para recibir a todos los rotarios y amigos de los rotarios, ¿no? Somos muy orgullosos de tener la fiesta de Rotary, la fiesta de primavera de Rotary aquí en Dos. Esto es el principio de una serie de eventos que queremos estar siempre cumplir con nuestros deberes en frente a nuestros clientes. Somos orgullosos, esperamos de tener la fuerza suficiente para que cumplimos. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ti, Elena. Doña Ángeles, muy yo se da cita también a esta gala solidaria. Creo que Marbella es una de las ciudades más solidarias que existen. Sí, 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 es verdad. Y hace muchísimo trabajo Rotary, como sabéis, colabora mucho con asociaciones, con entidades, con proyectos de ámbito internacional y muchos locales. Entonces, bueno, pues le agradecemos mucho que se organicen este tipo de escenas, que al final todo lo que se recauda va precisamente para hacer obra social. No sé si habrá venido alguien en el autobús gratuito, un acierto total, y que bueno, la gente, todo el mundo está encantado, ¿no? Porque se puede venir hasta aquí. Hasta aquí, y lo que no sabéis es que hay un montón de alcaldes y alcaldesas que ya nos han llamado para decir, oye, mándanos cómo lo habéis hecho porque queremos hacerlo igual. Porque es verdad que lo que mucha gente sabe, primero porque es la manera más sostenible, ¿no? De apostar por el crecimiento dentro del ámbito también medioambiental de las ciudades. Pero además es que no te puedes imaginar lo que eso hace a las ciudades que tenemos una población flotante, que no se nos empadrona, el que se pueda vincular al empadronamiento, hace que se dispare. Entonces ya me han llamado varios compañeros para decir, mándame los pliegos que vamos a ver cómo lo copiamos nosotros. No, para ello, que risa, la verdad es que enhorabuena, hoy estamos en esta cena solidaria y te dejamos también que compartas con ellos pues todo este ánimo que tienen todo el año, todos los días del año. Todo el año, es verdad. Y muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis también para difundir lo que... Porque si no, difícilmente la gente conocería la labor que hace, por ejemplo, los Rotary y la cantidad de proyectos que tienen para Marbella. Así que muchas gracias. Yo tengo la tarjeta ya, ¿eh? De la bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y mi
mis favoritas del Colegio Laure, muy bien preparada porque tienen una profesora de sesión y que llevan años, no es que ahora se han preparado de la noche a la mañana, no, llevan años porque les gusta, lo llevan ella ahí en las venas y hoy van a actuar para esta gala benéfica y me gustaría que me contaran un poquito qué van a interpretar, creo que de los años 60, 70, no sé, porque nos presentáis vosotros mismos y ya hacéis vosotros ya vuestros pinitos televisivos. Te cedo el micro y se lo paso a las compañeras, presentaros cada una. Hola, me llamo Tiziana Guarnieri. Hola, yo me llamo Miranda Herrero. Hola, me llamo Ivy. Hola, me llamo John. Hola, yo soy Gabriela Aguirre. Hola, me llamo Molly. Hola, me llamo Vera. Hola, me llamo Megan. Hola, me llamo Melissa. Bueno, retomáis y presentadme lo que vais a hacer hoy. Pues hoy más o menos la temática son de los años 70 y vamos a bailar canciones de Gloria Gaynor, de los Jackson 5 y estamos esperando que os encante y lo disfrutéis. Quería también saber, porque por ejemplo todo esto lleva su preparativo ante ensayos, maquillaje, vestuario. ¿Qué es lo que más difícil poner en escena? ¿La actuación en sí o todos los preparativos? Yo creo que lo más difícil es como hacerlo todo perfecto, que vaya todo en sincronización. Bueno, contadme, ¿qué es lo que estudiáis específicamente? ¿Qué estudiáis? Yo ahora me estoy centrando más en ciencia, biología, física, química. Yo arte dramático y todo. ¿Las artes escénicas? ¿Qué tal las lleváis las artes escénicas? Muy bien, yo la verdad es que lo disfruto mucho como más una parte creativa, más como un hobby, pero me gusta mucho para expresarme y todo eso. Nada, espero que ya mismo me hagáis el relevo del micro y seáis vosotros las futuras presentadoras. Enhorabuena, chicas, estamos deseando de veros actuar. Felicidades a todas por lo que hacéis, tan bonito. Gracias. Voy a dar paso a nuestra querida presidente Saeco Amala. Gracias. Ahora queremos entregar un premio a un amigo nuestro muy especial, Santiago. Es un señor solidario y apoya a todo el mundo. Y de verdad que es realmente es la segunda vez que estamos entregando premio aparte de Rotary Club Marbella, pero gran amigo de sus amigos y es una persona muy importante en nuestra ciudad. Por favor, Santiago, sube a este momento. Que ha patrocinado Santiago para Sala Amargo era excepcionalmente generoso parte suyo. Santiago, enhorabuena para toda la labor, gran labor que estás haciendo para nuestra ciudad. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por este detalle que habéis tenido conmigo. Creo que aquí hay muchas personas que se lo merecían más que yo. Pero bueno, quiero aprovechar esta ocasión para hablar un poco lo que ha dicho ahora mismo Saeco.
En la cena esta ocurrieron algunas cosas, algunos detalles de una persona que se introdujo en nuestras vidas, me refiero a las mías, un señor que intentaba comprar un restaurante y lo que pretendía pues era hacerse publicidad y figurar como una persona muy importante. Y al final del acto de esta cena que yo había organizado, él salió a la palestra diciendo que iba a cubrir todos los gastos que ocasionasen las prótesis de Sara. Cosa que después hemos visto que ha sido mentira y que ha sido todo para hacerse publicidad y darse un nombre que no se lo merece y que para mí estas cosas me resultan repugnantes. Así que mi repudio personal hacia esta persona y me figuro que todos ustedes saben lo mismo. Muchas gracias. Profesionalidad durante todos estos años. Muchas gracias.